Bienvenidos una semana más al programa Ágora. Nuestro invitado de hoy tiene un currículum bastante extenso. Nació en Galdar, no hace tanto tiempo. Es doctor en Medicina y en Cirugías, además diplomado en Dirección y Gestión Médica de Hospitales. Es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Imparte clases en tres facultades distintas. Es director del Departamento de Educación Física de la Universidad de Las Palmas y además es presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias. Pero por si todo esto no fuera suficiente, nuestro invitado de hoy ha escrito siete libros, además ha escrito más de 50 artículos en diferentes libros ya publicados y otros tantos en revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras. Ha realizado 28 trabajos de investigación, ahora me corregirás si me equivoco, pero son 28 trabajos de investigación, tanto en universidades españolas como extranjeras. Ha dirigido seis tesis doctorales, eh, ha participado eh, dentro del plano deportivo en diversas empresas de carácter privado y ha recibido infinidad de premios. Con todo esto, ha tenido tiempo para poder sentarse hoy con nosotros. Don Antonio Ramos Gordillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, después de toda esta trayectoria, uno se sienta, piensa y ¿qué dice? Pues que tengo que levantarme mañana para volver a trabajar. ¿Porque se sigue trabajando o se sigue aprendiendo? Todos los días. Yo cuando llegue a mi casa y termine todas las tareas y colabore en, en la, con la familia, pues me vuelvo a sentar para seguir estando actualizándome, porque la vida es un continuo. Y el continuum hace que cuando estás en contacto con, de una manera constante con tus alumnos, tienes que llevar el día a día. Y el día a día cambia y cambia de hoy para mañana. Por tanto, eh, cuando llega a casa me toca también la tarea de estudiar, por supuestísimo, para mañana seguir estando en la actualidad. ¿Profesor antes que médico o médico antes que profesor? Eh, es tan difícil porque lo uno me conduce a lo otro y lo otro me conduce a lo uno. Eh, gracias a mi formación médica y a la especialidad que, que realicé, que es de medicina de la educación física y el deporte, pues trabajo precisamente en una, e, e imparto docencia en una asignatura que tiene un título tan sugerente, yo diría, que me enamora, que es actividad física e higiene para la salud. Y eso significa que estamos continuamente moviéndonos y tenemos que hacerlo en las mejores condiciones. Entonces, el conocimiento médico me lleva a la transmisión a tra al alumnado. Y a, su, ...y a su vez, el día a día con el alumnado... ...me mantiene de manera constante... Eh, ...formándome para poder seguir trayendo... ...llevando ese conocimiento al aula... ...y a aquellos con los cuales me toca compartir continuamente. Eso es un luchador incansable contra el dopaje... Eh, ...¿se lo ha tomado como algo personal? Hegel decía, sin pasión no hay nada... ...entonces, si uno no le pone pasión a lo que hace... ...es muy difícil que las cosas se puedan desarrollar... ...y, y si me lo tomo como una cuestión personal porque vivo en una sociedad en la cual me comprometo. Y me comprometo desde la perspectiva que aunque muchas veces el coste que produce es altísimo a todos los niveles económicos y sociales, también es el compromiso que mantengo para evitar que gente que se adentra en la práctica deportiva o gente que ya compite en la alta competición sean conscientes que en un mundo eh, sería probablemente mucho más lícito la competición cuando jugamos limpio que cuando queremos ganar haciendo trampa. Entonces sí. Lo entiendo como un compromiso personal. Y por eso, con la edad que tengo, sigo estando en la misma situación con la que empecé hace treinta y tantos años. Habla usted de lícito. Entre lo lícito y lo ilícito hay una franja quizá un poquito, de, no un poquito, demasiado estrecha. Eh, sí, y es fácil delimitarla. Uh -huh. Está claro que lo lícito es aquello que de alguna forma se puede hacer y no está incluido dentro de lo prohibido, y lo prohibido viene perfectamente definido desde la AMA, desde la Agencia Española de Protección de la Salud. La AMA es la Agencia Mundial Antidopaje y de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que precisamente definimos qué es una sustancia prohibida y qué no es una sustancia prohibida. Por tanto, el campo para nosotros está perfectamente definido. Lo no prohibido es ergogénico, es ayuda para evitar el daño corporal, y lo prohibido es dopaje puesto que lo utilizamos precisamente para la mejora del rendimiento. Se ha mistificado mucho esto de los medicamentos. Eh, se piensa que un medicamento lo puede conseguir todo, que uno va a unas, olimpi unas olimpiadas y uno gana todos los premios con llevar un medicamento encima. Y, y no, Usted es médico y ahora no, nos podrá explicar un poquito mejor, pero eso no es así. Totalmente de acuerdo. Eh, Sir William O'Holler decía que solo hay una palabra mágica. Se llama trabajo, trabajo, trabajo. Si no hay trabajo, no se consiguen resultados. Y el resultado viene como consecuencia del trabajo, no hay duda. Cuando estamos hablando de, del alto rendimiento o aquellos que se quieren adentrar en la práctica deportiva competitiva y quieren mejorar sus características físicas, antropométricas o quieren incluso obtener un mayor resultado, claro que con el apoyo farmacológico van a mejorar notoria y notablemente su rendimiento. Pero que nadie piense que podemos convertir burros en, car en caballos de carrera. Las cosas son como son. Sí que podemos modificar cuestiones, pero está claro que cada uno va a obtener lo que va a obtener, porque todos sabemos que aquellos que poco piensan no van a pensar por mucho que utilicen sustancia para la mejora del pensamiento. ¿El deporte y el pensamiento van unidos? Si el pensamiento fuera el adecuado y positivo para poder entender que el deporte se tiene que convertir en un modo de vida, a pesar de que no es saludable, porque el deporte de alta competición no lo es. Tenemos que decir que el pensamiento positivo hace posible que ayudándonos con el deporte podamos conseguir muchos objetivos. Se ha avanzado mucho en Canarias en los últimos años en el control del dopaje. Es que yo creo que Canarias fue la primera. Eh, tiene un valor, lo que pasa es que a veces no lo tomamos porque en, en la tierra es difícil a veces esos reconocimientos, pero Canarias fue la primera comunidad autónoma del país que precisamente implantó una comisión antidopaje desde el gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Deporte. Y eso nos permitió que pudiéramos trabajar seriamente en un deporte tan arraigado en la sociedad canaria, que además necesita la defensa máxima para evitar trastornos, como es la lucha canaria. Entonces ahí comenzamos, a pesar de que ya veníamos de un contexto anterior, a través de lo que es el Consejo Superior de Deportes, y controlábamos a, a, al resto de modalidades deportivas, pero eso nos significó un cambio importantísimo. Y yo diría, eh, la gente entendió que las cosas habían cambiado. Y que el juego limpio no solo tiene que ser una palabra que se usa, sino que tiene que ser un hecho que se demuestre. Hay un desprestigio quizás para el equipo, para el jugador desde luego, eh, y para el deporte también un poco, porque el ciclismo hay gente que ya no lo ve de la misma manera con todos los casos de dopaje que ha habido. Usted se ha referido a la lucha canaria, sé que es, algo, es una bandera que usted lleva a todas partes. Sí, porque la lucha es un legado cultural uh -huh. que en ningún momento podemos perder. Lo que sí es cierto es que la tenemos que apoyar desde toda la vertiente, pero sí. Yo creo que mmm, probablemente no hay nada más duro que pueda soportar un deportista que indicar que ha salido positivo en un control de dopaje. Es un mal trago, tiene que ser un mal trago. Lo es, lo es, y no se lo deseo nunca a nadie. Porque fíjese, al final nos encontramos él y yo. Él y yo cuando hablamos de un deportista canario en el sentido de él y yo, porque continuamente estamos hablando y comunicando las circunstancias que han pasado y sobre todo lo difícil que va a ser cuando salga a la luz pública, porque al final todo tiene que salir a la luz pública. Sino cómo entendemos que se están haciendo controles. Pero yo creo que lo peor de todo ya no es solo lo que él reciba, sino lo que eh, los que están alrededor de él puedan considerar que en ese eh, momento continuo y constante de entender que jugaba limpio en un momento determinado puede ser que incluso haya sido por una debilidad, pues haya utilizado fármacos para obtener un resultado. En la legislación se ha endurecido mucho en los últimos años, se ha tenido muy en cuenta no solamente al deportista, sino también al que induce a tomar ese tipo de medicamentos, lo cual es una alegría. Sabe, porque muchas veces es verdad, aunque el desconocimiento no exime de responsabilidad, sí que es cierto que a veces el deportista se ve abocado, porque incluso la propia sociedad quiere que corra más, quiere que vuele más, quiere que si es posible que nade como un tiburón. Y desgraciadamente el tiburón se come todo lo que está alrededor. Y en eso lo convertimos. Por eso no es necesario hacer eso. Entonces yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que ejecutamos. Y no olvidemos: el valor del deporte, el valor social del deporte es fundamental. No podemos permitir que aquellos que son referentes se conviertan desgraciadamente en gente que se me descarga en el camino, especialmente porque son objetivos de mucha gente joven. Y si nosotros añadimos la necesidad de. Señalar que el deporte debe ir unido al conocimiento, a la educación, pues lo que estamos intentando es entender que mejoraremos la calidad de vida a través del movimiento, pero siempre a través del conocimiento. Porque necesito decirlo: Federica Monseni dice que la única palabra libertaria, la más libertaria, era educación. Yo también lo creo. Sin educación nos perdemos en el camino. ¿Es verdad que hace usted controles a los alumnos? A mis alumnos, los controles que yo les hago a mis alumnos, si son deportistas, sí les tocan los controles. Sí. sí pero yo siempre utilizo una máxima, lo utilizo con mi familia, con mis hijas, amor no quita conocimiento. por tanto el ejercicio de que, que toca cuando toca eh, está claro que hay que, que cumplirlo siempre. y además le digo lo mismo, espero que nunca ocurra nada porque me sentiría a veces mucho más agraviado que el propio deportista, porque si ha estado contigo y ha compartido contigo está claro que está compartiendo los valores del movimiento, del ejercicio, de la salud y del propio deporte. y en cumplirlos pues significa, yo creo que un, un gran desengaño. Por suerte, nunca ha ocurrido y estoy seguro que no va a ocurrir. ¿Eso que usted enseña a sus hijas es heredado? Claro, usted, es, usted sabe que eh, hijo de gatos caza ratones uh -huh. y usted sabe que lo que nosotros tenemos no es nuestro. Todo lo que nos llega, nos llega por algo. Eh, la ciencia infusa no existe. Uno por el conocimiento que va adquiriendo a través de los pero lo que nuestros padres y voy a decir que no siempre se consigue, claro, pero sí, yo lo que he recibido, nada es mío. Yo es que no tengo nada, no tengo tan, nada porque lo que sí tengo es la alegría que mantengo continuamente para seguir recibiendo todas estas cosas que todos los días me enseñan mis alumnos, mi familia, mis amigos y la que me enseñó su momento mi padre y ahora que continúo conmigo. Bueno, gente comprometida, muy comprometida, muy trabajadora y que... Siempre nos recalcaban el valor esencial de lo único que te puedo dejar es que estudies algo, que estudies, que seas una persona de provecho en el futuro. Y eh, En esa situación siempre encontramos el valor máximo de lo que significa precisamente eso, educarnos en valores en una sociedad donde cada vez perdemos más esa situación. Ahí le vemos con 12 meses. Uy, sí, sí. me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerda de esa foto? Mucho. ¿Quién tomó esa fotografía? Eh, no lo sé, ahí no llego pero sí sé que era en, en, en el patio de mi casa, donde me encantaba estar continuamente entre las flores. Me parece es una foto que guardo yo siempre. Usted sabe que hay fotos que se guardan en el alma. Esa uh -huh. la tengo continuamente en mi alma. Eso quiere decir que usted guarda muy buenos recuerdos de la infancia. Ahí le vemos en una de esas aulas, yo no sé si decir que masificada, un poco sí, ¿verdad? Un poco masificada, con una pizarra que ya había perdido los valores. Pero no olvido lo que aprendí en esa aula y el valor tan increíble de los maestros que no eran solo maestros, eran educadores y eran tragresores en la sociedad que te corregían en el aula y te corregían en la calle. Con lo cual existía una continuidad, no había una disfunción entre el día a día y el aula con el maestro. Y eso sí que era algo interesantísimo, me parecía, me parecía apasionante. Hoy los niños salen de clase y van a otras actividades, como por ejemplo el fútbol. ¿Usted salía de clase y a dónde iba? Pues nosotros jugábamos, jugábamos en la calle. Éramos los dueños de la calle, éramos los amos de la calle, entre comillados los dueños y los amos, porque no teníamos nada, pero teníamos la calle. Hoy los niños han perdido la calle y al perder la calle, pues han perdido los juegos populares. Eh, jugábamos a todos esos juegos populares que un compañero mío y alumno de la facultad, pues recoge continuamente e intenta explicarle a sus alumnos. Hay alumnos que ya no, no, cuando hablo con la gente de mi generación y hablamos de esos juegos, pues nos seguimos sonriendo, porque nos enseñaban mucho, nos enseñaban a compartir, nos enseñaban a ser solidarios y nos enseñaba a que ganar no tenía que ser el resultado final de ese propio juego ahí vemos otra imagen qué edad tenía usted en esa imagen bueno yo no creo que puedo tener ahí siete u ocho años en esa situación con ídolos de mi infancia ídolos de la lucha canaria Valerio Mendoza un hombre pequeño pero extraordinariamente gigante en, el, en lo que significaba la lucha y Nono Martel primo mío él me llevaba muchas luchas me enseñó me enseñaban mil cosas yo a veces desaparecía de mi casa y mi madre preocupada porque no llegaba. Y era porque me había ido a luchadas desde Galdar. Recuerdo ir a Lomo Magullo, venir a Ingenio, a, a mil sitios, a Wimes. O sea, era eh, probablemente la mayor de las alegrías. Eso que hoy en día sienten los niños con los futbolistas que no son de la tierra, pero yo lo sentía con los luchadores que eran de mi pueblo y de la isla. ¿La medicina nos quitó a un deportista de élite? Sí, Repítame la pregunta, por favor Y si no hubiera sido médico, ¿qué habría sido? Me hubiera gustado ser, pues probablemente, un profesional del ejercicio físico Así. Mi, mi vida siempre ha estado relacionada con el ejercicio ¿Y dedicarse al deporte? ¿De manera profesional? No, yo, yo el deporte, mi, mis características físicas no, no, no daban para ello Pero sí practiqué mucho deporte eh, te, He tenido una suerte, era una persona muy coordinada y en esa coordinación pues siempre me movía muy bien en aquellas cuestiones que yo ejecutaba pero yo siempre he visto yo diría la bambalinas lo que está detrás del propio deporte eso es lo que realmente me apasionaba me apasionaba ser médico del deporte y me apasionaba mantener contacto nunca pensé que pudiera tener relación y claro desde controlar a cualquier federación a cualquier selección española estar con ellos fui médico de la selección española de voleibol en fin he estado en mil sitios eh, ...conozco a mil deportistas, los controles... ...y además, eh, el control genera intimidad... ...pero no la intimidad porque le veamos... ...en situaciones de paños menores... ...sino de comunicación verbal... ...y, y eso eh, no se olvida nunca y queda para siempre... Con, ...mantengo muchísima relación con muchos deportistas Como de ...como Arancha Sánchez Vicario, por ejemplo... ...por ejemplo... ...o vaya. O, 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 ...o alumnas mías... Uh -huh. ...o vaya. o Daida que también ha sido alumna mía... ...o, o Mónica Celes, o mil y un deportistas... ...o gente de la selección española de voleibol... ...que seguimos hablando y conversando... ...en fin, de mil sitios... ...o futbolistas eh, muy famosos retirados hoy en día... ...en fin, con mil y un deportistas... ...lo que pasa es que claro... ...cuando le vas diciendo a la gente... ...pero ¿los conoces? ...digo pues sí, nos conocemos, somos amigos... ...mantenemos confianza en la distancia... ...aquí y en, en el resto del mundo... ...porque el deporte tiene esa suerte... ...de que la comunicación es tan importante... ...y se implica tanto... ...que llega a todos los sitios... ...por ejemplo ahora soy feliz de saber que el seleccionador español de balonmano es un, un, un íntimo amigo, Jordi Rivera, después de haber compartido muchos años. Y en esa estoy con un alumno mío también, con Paquito, uh -huh. capitán, ex capitán de la selección española, o, o Pedro García, Totó García, que de alguna manera participa en lo que era eh, un, un deportista de élite dentro de lo que era el waterpolo y hace el programa ese del de, de hermano mayor. Eh, el, el que da el diagnóstico se deja querer. El que da el diagnóstico tiene que ser consciente que siempre trata con una persona. Y si trata con una persona, tiene que ser coherente a la hora de comunicar cualquier cuestión. Ya no solo en el campo de la salud, sino en el campo del control de dopaje. Es decir, es necesario comunicar las cosas que uno dice, las cosas que uno hace, y además eh, hay que decirlas de la mejor manera posible, pero recordando una cosa, porque a mí siempre me gusta eh, recordarlo. Incluso cuando uno se confunde, siempre tiene derecho a la segunda y a la tercera oportunidad. Porque si la gente cuando mata entra en la cárcel y puede volverse a reinsertar, aquellos que cometen un delito de otra índole, es verdad, porque han hecho una trampa, tienen que pagarlo. Porque yo creo que el concepto ético de pagar la trampa, desgraciadamente en España se pierde mucho. Yo creo que los tramposos deben salir del juego. Y deben salir del juego en todos los campos, en la educación, en el deporte y en la política. Porque no podemos permitir que ellos se conviertan en referentes cuando no lo son y cuando lo son son malos referentes. Usted presentó en las, una de las tantas jornadas etnográficas en las que ha participado en el municipio de Ingenio, con ocasión del Festival Internacional de Folclore, un manual que destacaba sobre todo por decir que, bueno, la lucha canaria era el deporte más antiguo que tenemos en Canarias. Bueno, la lucha canaria es un legado importantísimo. Es más, no solo tenemos que hablar de lo que está aconteciendo en este momento, sino de dónde ha venido, incluso en la conquista, cómo los distintos autores reflejaban precisamente el enfrentamiento dentro de la nobleza para poder derribar al contrario, que nunca enemigo. Entonces, desde esa perspectiva, sí. Porque la lucha lleva mucho, mucho contenido, incluso de la personalidad del canario. De tal manera que algunas de ellas las hemos perdido y algunas de ellas las hemos transgredido desde el aspecto negativo, que yo creo que hay que volverlo, porque cuando se enfrentaban los bandos de los pueblos para defender a ese pueblo y de alguna manera te sentías identificado, existían otras circunstancias. Es verdad, todos sabemos que cuando llega el deporte, si no profesional al menos aquel donde el dinero existe, ya sabemos que los intereses cambian totalmente. Pero sería necesario recordar que nuestros orígenes tienen una importancia vital íntimamente relacionada con la lucha canaria. Y que la responsabilidad que asumimos los que vivimos es trasladarlas a los que vienen. Igual que al medio ambiente no lo podemos dañar, no debemos dañar tampoco todo lo que significa la historia de un pueblo, porque al final alguien va a pagar su desaparición. Eso es usted un apasionado de, de la lucha canaria. Yo no sé si eso ha estado en alguno de sus tantos proyectos de investigación. Sí, mis, muchos de mis proyectos de investigación han tenido que ver con la lucha, especialmente con la lucha canaria íntimamente relacionada con el dopaje. Incluso hemos realizado proyectos de investigación con universidades europeas, Francia, Italia incluso universidades americanas, especialmente en el campo de la lucha. Y claro, nosotros queríamos también explicar dentro del contexto cultural, aproximar el conocimiento de la tierra de lo que se practicaba, unido a lo que podría ir relacionado con el uso de la sustancia y los efectos que pudiera provocar. Todo esto ligado además con la universidad, porque usted nunca se ha separado de la universidad. Es que está claro, la universidad ha representado para mí... El, el antídoto contra el envejecimiento. Uno puede envejecer <laughs> físicamente, pero uno puede no envejecer eh, desde lo que significa el conocimiento continuado. La mejor manera de estar vivo es adquirir conocimiento de manera diaria. Y aprendemos de todo. Si alguien cree que no aprende de lo, la cosa más ínfima, está confundido. Aquel que tiene ganas de absorber lo que está alrededor, le va a servir una imagen, una diapositiva, una frase. Un alumno con un gesto siempre te enseña cosas nuevas para poder enseñarlo al día siguiente y sobre todo para poder transmitir esas cosas. La universidad me ha permitido mantener una relación con lo que la sociedad cree que es lo más difícil, que son los jóvenes. Y no es cierto, es verdad que siempre hay alguien que pueda salirse de una situación determinada, pero estar en contacto con la gente joven es un antídoto, insisto, contra el envejecimiento de la mente y contra el envejecimiento de las ilusiones el físico, por suerte, se tiene que producir. El, en el caso de la universidad, ¿es verdad que se va a presentar usted a las elecciones para el vicerrectorado? Bueno, pues sí, por el mismo compromiso que mantengo con muchas cosas de la vida. Eh, un amigo me comentó que, cabía en, que me explicó su proyecto. Eh, somos amigos y yo creo en su proyecto. Y cuando creo en mis amigos y creo en los proyectos, y además el proyecto es un proyecto social. Y además con quien estoy, gestiona lo social desde el punto de vista que yo entiendo que es como hay que gestionarlo, pues me comprometo. Y a pesar de que estoy rodeado de conflictos continuos, los conflictos entre comillas, porque los conflictos, la vida es un conflicto, pero hay que saberla llevar, pues entonces me he comprometido a que si sale nuestra candidatura, y mi candidato es mi amigo y él, él es Rafael Robaina, pues él me ha pedido que si, puedo ir, que si quiero ir con él de vicerrector de estudiantes y deporte. Y le digo que con los estudiantes estoy y con el deporte yo diría que vivo. ¿Y, y qué es lo que usted se plantea hacer si finalmente es usted el vicerrector de la universidad? ¿Qué hay en ese programa? Ese programa se está desarrollando, pero lo que hemos de señalar es que fundamentalmente intentamos explicar cosas que parecen sencillas, pero que en momentos momento determinado nos oscurecen. Es un programa eh, donde lo social eh, tiene un ámbito fundamental. Y tiene, es fundamental porque nuestra universidad, nunca mejor dicho, viene de la calle. Tiene que volver a la calle. Y no quiere decir que no haya estado en la calle. Sí que ha estado. Pero tenemos que implicarnos mucho más. Porque en este tiempo que ha transcurrido, nuestra sociedad ha sufrido una involución íntimamente relacionada con la crisis. Y en las crisis... Siempre soportan lo peor, siempre lo soportan los más pobres. Y está claro que yo siempre digo a mis alumnos que cuando hay un diluvio se ahogan los pobres y cuando hay un terremoto se mueren los pobres. Bueno, pues en esa parte también tenemos que implicarnos. Los que caminan solo no necesitan ayuda, pero los que necesitan ayuda, los que tienen una discapacidad y no una discapacidad que pueda ser a lo mejor nombrada. Necesitan un empuje. Bueno, pues en ese ámbito, en el ámbito social, nos vamos a mover luchando para que tengan las becas que les correspondan, luchando para que no haya nadie que por sus capacidades de estudio se pueda quedar fuera, que ya la universidad lo hace, pero tenemos que seguir peleando en ese ámbito. Tenemos que implicar a la sociedad de que todos tenemos derecho a aquello que nos pueda permitir por el conocimiento que vamos adquiriendo y por el trabajo que vamos realizando día tras día. ¿Usted cree que en algún momento en este país se va a premiar al deportista como se hace por ejemplo en Estados Unidos? Pues miren, es una de las cosas que intentamos valorar. Es una de las cuestiones que he mantenido abiertamente con mi candidato Rafael Robaina, porque entendemos que a ver de qué manera podemos valorar eh, la implicación deportiva y el estudio para que en esa implicación nosotros podamos también tomar partido para que nos puedan de alguna manera eh, generar otro conocimiento visual a la calle de que el deporte puede estar unido claramente a los estudios y que el deportista de alta competición podría obtener mejores resultados a través del conocimiento que pueda adquirir en el día a día en las aulas o en aquel lugar que se está formando. Don Antonio, me gustaría que viera unas imágenes. Para mí siempre ha sido un placer el poder estar contigo desde que eras estudiante. En, la, en el Colegio Universitario de Las Palmas, cuando estabas en tu doctorado y toda la, la trayectoria que has hecho como profesor en la Facultad de las Ciencias de Actividad Física del Deporte y en tu actividad también en el deporte, llevando todos los controles de dobaje. Siempre has sido una persona extraordinaria como persona y como profesor y en este sentido para mí es una enorme satisfacción poderte saludar, decir que eres un amigo, que eres un buen amigo mío y espero que yo también lo sea tuyo las palabras del rector que, que se jubila que se ha jubilado ya bueno estas José, cosas don José Regidor estas cosas me dan pudor porque él acaba como yo empiezo eh, José Regidor el doctor Regidor eh, se jubila como rector pero no se jubila como amigo y eso es muy importante y claro su bonomia le permite aparte del conocimiento que tiene de toda la universidad de mantener una relación continua y constante con aquellos que estamos eh, en el día a día de la universidad. Y bueno, yo le deseo a mi amigo, al, al rector, al doctor José Regidor, a Pepe Regidor, le deseo lo mejor de lo mejor para que pueda compartir con su familia el tiempo que le toca en el jubileo, porque para eso es la jubilación. Le, ha to le han tocado años complicados, difíciles a, muy difíciles a difíciles, José Regidor. Difíciles, porque... Eh, llevar una universidad en tiempos donde la crisis y la restricción económica se ha convertido en el agente fundamental, disminuyendo el dinero que precisamente se necesita para investigar. Porque miren, eh, todo el mundo quiere que salgan cosas nuevas, pero para que salgan cosas nuevas tenemos que dejar que haya dinero, que la sociedad invierta dinero en la, en, en la investigación. Y desgraciadamente, cuando se recortan... Parece que es lo menos importante es la investigación, pero si no se investiga tampoco avanzamos en el conocimiento. Y si no avanzamos en el conocimiento tenemos que retroceder. Y en historia, como bien se dice, aquello que se para siempre es retroceso. Ojalá que vengan los tiempos de, de, de poder compensar lo que se le ha restringido, porque al final donde más se investiga, está claro que es en la universidad. Y los profesionales de la universidad necesitan... Ese dinero para invertirlo adecuadamente y devolverlo a la sociedad a través de los conocimientos que se adquieren y de los éxitos de esa investigación que se puedan producir. ¿Es un campo por descubrir para usted? Es un campo por continuar. Yo creo que, eh, porque cualquier profesor universitario tiene esa doble tarea: es personal, docente e investigador. Y, y siendo importante eh, lo uno y lo otro, es necesario que exista esa economía adecuada para poder resolver en condiciones. Claro, me, me refería en el, en el hecho de, de descubrir el que usted ahora, se, si consigue eh, llegar al puesto que, que aspira, pues usted va a ser la persona que va a tomar decisiones, que va a impulsar que se produzca esa investigación. Estará usted al otro lado sí, de sí, la mesa. Sí, por supuesto. No, no será el vicerrectorado en el cual supongamos todo estamos hablando, en, estamos, hablando en, estamos hablando siempre en, en suposición sí, porque claro. además no me gusta añadir porque en, en, adelantar ninguna cuestión porque es precisamente la sociedad de la universidad la que tendrá que decidir quién quiere que le rija. partiendo de esa premisa sí estaré al otro lado y, y soy eh, perfectamente sensible a todas las cuestiones. No es el vicerrectorado en el cual mm, yo me moveré, será el vicerrector de investigación a quien le corresponda esas decisiones, pero está claro, nosotros un, sí le puedo decir que somos un equipo y lo digo con conocimiento de causa y diciendo lo que siento, un equipo cohesionado. De tal manera que en un equipo cohesionado hay muchas decisiones, la inmensa mayoría y las importantes que se toman en grupo y buscaremos todo aquello que sea mejor para la universidad. Para nuestra universidad, para nuestra sociedad, para poder seguir trabajando en lo que significa darle a la sociedad lo que ellos nos están dando a nosotros. Esa sensibilidad es la que ha hecho que usted eh, haya obtenido muchísimos premios a lo largo de su trayectoria profesional, como por ejemplo el Premio Canarias. Bueno, mire, yo, sinceramente, esas son cosas que uno nunca piensa que le pueda tocar. Además, yo soy una persona joven. Indudablemente. Eh, y eso, a veces, en un espacio de tiempo mucho más avanzado. Lo que ocurre es que mmm, hay muchas connotaciones alrededor. Para mí fue una sorpresa agradable. Pero mmm, del premio, también lo digo siempre: el premio no es mío. El premio es de mi familia, de la mujer con la que vivo, de mis hijas, de mis amigos, de mis alumnos, de mis compañeros, porque ellos son los que me empujan. Yo mmm, con poco voy. Y cuando <laughs> ellos me, me dicen algo, ya yo estoy ya corriendo continuamente. O sea que. Mmm, Nada es de uno. Y cuando uno cree que es de uno. Es más, yo siempre digo que el acto más democrático que existe es morirse. Porque <laughs> con... sin nada venimos y, sin... Y, y nos vamos sin nada. Y, y bueno, y luego compartir con, con mucha gente que, cuando me dieron el premio, gente que, que, repito, ya en edad y en conocimiento, son gente admirable y referente en nuestra tierra, en nuestro territorio, pues uno se siente tremendamente halagado. No, no, no lo voy a negar. Ahí le vemos otro de los premios, incluso obtuvo usted un premio de Manos de la Realeza. Sí, la familia real me otorgó la Real Orden al Mérito Deportivo, que es la, la máxima distinción que se da precisamente en, en lo que es el deporte. No me olvido, fui con mis hijas y me dijeron, ¿a dónde vamos, papá? Pues vamos a a Madrid a recorrer una cosa. Y entonces cuando estábamos allí y comenzaron a aparecer, aparecía Gasol, aparecía Teresa Mengual, a, a, todos los gente que además yo controlaba, dice, pero papá, ¿a dónde venimos? Estos son gente importante. Digo, bueno, pues qué quiere. Y claro, cuando vio que a ellos le daban y a mí también me daban, dice, pero papá, ¿qué es lo que tú has hecho? Digo, <laughs> digo, pues no lo sé, pero aquí estamos todos juntos. Tenía que haber avisado a sus hijas. Bueno, yo eh, en ese momento... Eran, eran más niñas, eran ahora, más ahora, ahora sí comparto. Ahora ya no se sube que un avión sin saber a dónde van. No, ella ya, ya. Además, ya tengo yo que ir a verla. Una de ellas está en, vive en Tenerife, hace la especialidad en Tenerife, pero vamos, que compartimos siempre a través del tiempo, estamos continuamente conectados. Don Antonio, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Espero que no sea la última vez que venga a este programa. Ahora, que nos quedan muchas cosas de las que hablar. Bueno, mire, siempre que me invitan a un programa, normalmente es para hablar de salud o para hablar de dopaje. No, no estoy acostumbrado a hablar de, de mi persona. Le agradezco con la cercanía que lo ha hecho y muchísimas gracias por su invitación, de verdad. A usted y a todos ustedes por seguirnos una semana más en Agora. Les esperamos en el próximo programa.